He's closer with his mother, a brilliant woman who couldn't read or write. He's a precocious boy, a bit withdrawn, secretive, with a gift for languages and mathematics. Madre de Tesla, Georgina Uka Tesla. Georgina Uka Tesla, la madre de Nikola Tesla, nació en el pueblo de Tomingaje en 1822 en la familia del sacerdote ortodoxo serbio Nikola Mandić, 1800 a 1863, de quien Tesla obtuvo su nombre, y Sofija Mandić, nacida Budisavljević, de Grahak en Like. Georgina provenía de una de las familias más antiguas de la zona, una línea de inventores, y era una mujer típica de su tiempo, en el sentido de que su posición en la sociedad era humilde. Su padre y su abuelo habían inventado muchas herramientas para el hogar, la agricultura y otros fines. Era la mayor de 8 hermanos y tuvo que cuidar de los niños más pequeños después de la muerte de su madre, y como tal fue la única que no fue a la escuela. A pesar de todo, la madre de Tesla era una mujer verdaderamente capaz, de rara habilidad, coraje y fuerza de carácter, que capeó cada tormenta y superó muchas pruebas difíciles. Tesla llamó a su madre una inventora de primera clase y creía que ella habría logrado mucho más y desarrollado sus dones si no hubiera estado tan separada de la vida contemporánea y sus posibilidades. Siempre hablaba de ella de una manera eufórica, y enfatizaba que, al igual que él, ella tenía el don del descubrimiento, un regalo que él consideraba que había obtenido de ella. Georgina Uka Tesla trabajó incansablemente desde el amanecer hasta altas horas de la noche, logró descubrir varios dispositivos en el hogar y fue reconocida por su experta artesanía. Inventó y elaboró varias herramientas y dispositivos, y tejió hermosos diseños con hilos que ella misma había hilado. Incluso después de los 60 años, sus dedos permanecieron lo suficientemente ágiles como para atar 3 nudos en una pestaña. Georgina Uka sembró semillas, cultivó plantas y separó fibras, por lo que una gran parte de la ropa y los muebles de la casa eran su propio trabajo. Es bien sabido que perfeccionó las trenzas y usó lo que hizo para vestir a toda su familia. También era muy imaginativa y decoraba la ropa de manera creativa. Cuando miras las fotografías de sus hijas Milka, Angelina y Marika, no hay nada rural en ellas, muestran una imagen de ciudadanos vestidos con buen gusto de su tiempo, y se supone que esto se debe a los esfuerzos de su madre. A pesar de que no sabía leer, Georgina era muy sabia e interesada en la poesía. Nikola Tesla definitivamente heredó muchas de sus habilidades, una de ellas fue su excelente memoria. También era ingeniosa, una buena psicóloga y una educadora espontánea. Cuando el joven Tesla cayó en el juego, ella le dijo, «Ve, Nikola, diviértete. Cuanto antes se pierda toda al dar conferencias en París», Tesla escuchó la noticia de que su madre estaba gravemente enferma, por lo que canceló sus conferencias y fue a Gospic. Tuvo la suerte de encontrarla viva y despedirse. Murió el 4 de abril de 1892 a la edad de 71 años, o lo que tenemos, mejor. Sé que lo superarás entonces. Después de escuchar esas palabras, Nikola decidió deshacerse de su adicción y pasó toda su vida entrenando y fortaleciendo su fuerza de voluntad. Esa misma fuerza de voluntad le permitió alejarse de los placeres de la vida moderna, entretenimiento, mujeres y sacar provecho de las patentes que otros ordeñaban para tener una vida placentera. Si te ha gustado el video, te pido por favor que compartas, que comentes, que dejes tu comentario. Y si quieres apoyar un poquito más este canal, te pido que te suscribas. De antemano, muchas gracias, buena vibra y bendiciones. Hasta la próxima.